Bien, la Corte Suprema de Justicia inicia un proceso para notificar al expresidente Ricardo Martinelli de una audiencia que se deberá celebrar por el caso de los indultos. En este proceso se publican artículos o anuncios, debo corregir, en el Miami Herald y en el Diario de las Américas, justamente para notificar al expresidente de la audiencia, y personal también le esperará en el consulado de Panamá en Miami, en una entrega para la asistencia autenticada y traducida al inglés de esta audiencia. Para que nos explique un poquito más de este proceso, en vía telefónica tenemos a su abogado, Carlos Carrillo. Bienvenido a Next Noticias, abogado. ¿Este es el modo o el proceso correcto para notificar al expresidente de dicha audiencia? Y en este mismo sentido, ¿está él obligado entonces a notificarse? Para que nos amplíe, por favor. No, les aclaro que el Código de Procedimiento Penal no contempla la figura de notificación por edicto. Esa notificación tiene que hacerse personalmente vía los trámites internacionales. Eso de conformidad a los convenios establecidos con los Estados Unidos debe hacerse a través de los conductos regulares. No puede hacerse en forma directa, ni mucho menos por edicto. Desconocemos las causas, pero una vez seamos notificados de esta diligencia, anunciaremos las acciones y la posición de la defensa. Y a primera reacción frente a esto, nosotros estamos manifestando de que los tratados internacionales contemplan la fórmula para las notificaciones y no son las que se están utilizando. Abogado, es preciso también consultarle el hecho de que según se redacta en esta nota, se habla de que funcionarios estarían esperándole en el consulado de Panamá en Miami. ¿Le obliga al expresidente a notificarse o a buscar este llamado a audiencia? ¿Esto necesariamente es así? A la oficina de los abogados no se nos ha notificado nada. Mucho menos creemos que se hubiera notificado personalmente al expresidente Martinelli. Esto también pone en evidencia algo. El procedimiento que se está utilizando ahora es diferente al que se utilizó para la notificación para el caso de la audiencia de Pinchazo, por un lado, y por otro lado, reitera que no se están cumpliendo los parámetros establecidos por los convenios internacionales en materia de asistencia legal. Panamá no puede adquirir competencia o jurisdicción en los Estados Unidos. Sí, a eso iba casualmente, que ellos mencionan el Tratado de Asistencia Legal Mutua. Pero hay otro punto importante y sería ideal que usted pudiera aclararlo en esta llamada telefónica, porque el artículo 183 de la Constitución Nacional le da atribuciones al presidente de la República para que otorgue pues estos tipos de indultos. ¿Hasta dónde puede la Corte inmiscuirse en una facultad que la Constitución le confiera al presidente de la República? Más aún, de conformidad por lo nombrado a la misma Corte Suprema de Justicia, se establece que el presidente de la República no es responsable por los actos que firme cuando se trate de decreto. Ya eso está totalmente superado y la Corte ha omitido esa exclusión de responsabilidad porque el presidente de la República no tiene en ningún momento ninguna responsabilidad por los decretos ejecutivos. Eso lo dispone en la propia Constitución Nacional. ¿Qué acciones van a tomar tras esta medida? Bueno, nosotros una vez constatemos qué diligencia se trata, nosotros interpondremos las acciones y advertiremos la evidente nulidad que se está causando por parte de este tipo de diligencia. Volvemos a repetir que esto también comprueba que la notificación que se hizo en el caso de Pinchazo, que fue distinta a lo que están haciendo hoy, es igualmente no se cumplieron las previsiones legales y por tanto se insiste en notificar al señor Martinelli
fuera del contexto de los convenios internacionales.